la pantalla del televisor, Regenero Unimar. Mira lo que tengo en la mano. Acá, así. Mirá. La ley de fomento y al desarrollo agroindustrial. La acaba de lanzar el presidente de la Nación, junto al jefe de gabinete, al ministro de Agricultura. Objetivos específicos: incrementar las exportaciones de bienes y servicios agrobioindustriales, retomando el objetivo de alcanzar los 1.000 millones de dólares al 2030, creando 700.000 puestos de trabajo directos e indirectos, y la meta de 200 millones de toneladas de producción de cereales, oleaginosas y legumbres en 2030. En 10 minutos, el presidente de Corinagro, Alejandro Butiero, habla con nosotros de este tema. Me parece que tiene gusto a poco, me parece. Lo charlamos en un ratito, lo dejo acá, arriba de la mesa, porque me voy a otro tema caliente, pero muy caliente. El de los docentes en Córdoba, el tema de la jubilación, el tema de este proyecto de ley que lo patearon en la legislatura y que tenía que ver con la inmediatez del cobro de los jubilados, no diferirle el aumento para que la inflación no le licúe la jubilación. Y también esta semana debutamos con el tema de todos a la escuela, nuevamente, todos a clase. Bueno, UPC, obviamente, la voz de los docentes en la provincia y en el departamento, su secretario, el señor Luis Miravalles, que está con nosotros esta noche. Luis, buenas noches, gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Manuel. Bueno, vamos por parte. El lunes volvimos todos a la escuela, o volvieron los chicos a la escuela. Sí, a partir de este lunes volvió el 30% aproximadamente que había quedado sin en burbujas, porque por el distanciamiento de 90 centímetros que exigía el protocolo, bueno, ahora lo llevaron a 50 centímetros y se incorporaron todos los alumnos que faltaban a la presencialidad plena. ¿Qué visión tienen de esto? ¿Esto fue el resultado de las PASO? O sea, ¿las PASO hizo que nos olvidemos de la pandemia? ¿El resultado electoral de septiembre hizo que todo esto dejara de tener influencia? ¿O realmente ya estaban las condiciones sanitarias para hacerlo de esta manera? En el tema del distanciamiento no, porque el protocolo se hizo a principios de agosto y se tomó 90 centímetros para el distanciamiento que tengan los alumnos para estar seguros dentro de la escuela. Bueno, después de las elecciones se volvió a cambiar el protocolo y bueno, se decidió por 50 centímetros y bueno, sabemos lo que es 50 centímetros cuando el alumno está uno al lado del otro y es la franja etaria que no se ha vacunado, todavía no ha tenido ningún proceso de vacunación. Vos fíjate que no hay caso y los casos que se dan son menores, por lo general. Sí, que es la población que falta de vacunar. Falta vacunar, esa es la vacunación que falta, no tiene ninguna dosis. La gran mayoría de menores de 18 años no tiene ninguna dosis, recién se están dando las primeras dosis. ¿Cuál es la expectativa? No, habrá que ver, porque hace 3 días, 4, no se puede medir todavía, porque han empezado el lunes, o sea que mañana sería el quinto día. En el departamento nosotros estuvimos haciendo relevamiento la semana, hay solamente 3 burbujas y dan sobre nivel inicial y primario de todo el departamento que están aisladas por caso de COVID directo. Claro, que ya tenían. Hay algunos docentes también aislados, pero en todo el departamento, pero no es esa cantidad que había antes. Y te vuelvo a repetir, son solamente 3 burbujas que corresponden 2 a nivel inicial y 1 primario en todo el departamento. ¿Hubo una discusión allí con algunos docentes, hubo alguna cuestión en la provincia con el tema de la vacunación, aquellos docentes que no estaban vacunados, que iban a ser licenciados? ¿Afecta mucho? Es un índice muy importante de docentes no vacunados, por ejemplo, en el departamento. ¿Es mucha la cantidad de docentes no vacunados? No, realmente no tengo ese dato. Son los menos, no te puedo decir ni un 10, ni un 15, ni un 5, porque no lo tengo, pero la gran mayoría de los docentes se vacunó ayer con las 2 dosis. ¿Y cuál es la visión del gremio a esto? De decir, bueno, van a ser licenciados los que no tengan la vacuna. Lo que pasa es que, yo no sé si te lo explicaba, se contrapone una ley provincial con una nacional, donde cuando se empezó la vacunación por COVID hacia fines del año pasado, la ley decía que no era obligatoria la vacunación, sino que cada persona que quisiera ponerse una dosis de vacuna o las 2 dosis de vacuna se la podía poner y el que no era libre de ponérsela. Bueno, después la provincia de Córdoba al principio aplicó el mismo protocolo, pero ahora yo conozco un montón de docentes que no se han vacunado y siguen yendo a la escuela. No, fue más anuncio que se iban a desafectar esos docentes que lo que se hizo. Es lo mismo que cuando empezaron a la presencialidad plena, dijeron que iba a haber hisopados cada 72 horas al grupo. Bueno, los barbijos tricapa iban a llegar a todos los alumnos de la provincia de Córdoba. Nosotros ayer... Lo estamos esperando todavía, ¿no? No, han llegado entre ayer y hoy, estuvieron llegando, todavía hay escuelas que no lo han repartido, pero llegaron menos cantidad. Vos calculás, si dijeron que empezaban el lunes la presencialidad plena, los barbijos todavía lo están repartiendo, no está la cantidad necesaria para todos los alumnos porque exigen un tricapa quirúrgico, yo estuve hablando con algunos directores. Bueno, dicen los directores que están haciendo hincapié en darles esos barbijos a los alumnos que estén en menor distancia, los que estén más cerca.
¿Me explico, Juan Manuel? El director, sí. Si no tiene la cantidad suficiente de barbijos, se lo están dando a los que tienen menor distanciamiento. Que están más los, pegados. Los que tienen menor distanciamiento, que son los de 50 centímetros, que son los últimos que se han incorporado al sistema educativo esta semana. Luis, hablando de esta semana, una semana movidita, porque hubo movilizaciones, porque hubo un proyecto que ingresó a la legislatura para que no se diluya el pago de la jubilación a 90 días, el aumento, los aumentos que le dan a los activos, a los pasivos, sino para que sea inmediato. Esto, bueno, finalmente no prosperó, hubo algunas marchas. Se le complica a los jubilados porque se le licúa la inflación, les licúa el sueldo, ¿no? Sí, nosotros desde el año pasado, desde mayo, de que se votó esa ley que dijimos siempre que se votó sin el consentimiento de nadie, sino que se llamó a la unicameral a votar a las 10 de la mañana, que se presenten los que estaban en Córdoba y los demás votaron en forma virtual, una ley que afectaba tanto a docentes activos como a pasivos. Bueno, acá los dos legisladores del departamento votaron a favor de esa ley, que decía que no afectaba a los docentes ni a los que estaban en actividad, ni a los jubilados. Bueno, a los jubilados los empezó a afectar porque toman como base el sueldo del gobernador. El sueldo del gobernador estuvo congelado durante un año y medio. Recién el mes pasado se aumentó el sueldo del gobernador, era 102 mil pesos. El que superaba los 102 mil con una jubilación y una pensión en bruto tenía que hacer un aporte solidario del 20% a la provincia por la ley 10.694. Eso afectaba a un montón de jubilados. Y otra cosa, el artículo 58 también de esa ley, que decía que se tenía que pagar cada dos meses después del aumento de los activos. Así que los jubilados están cobrando los aumentos que nosotros cobramos el mes este de septiembre, lo van a cobrar recién en diciembre. Claro, es mucho tiempo. Se licúa un montón. Se licúa con la inflación que tenemos, se licúa mucho, ¿no? Y a los activos también le afecta porque en el haber del cálculo jubilatorio es sobre 10 años. ¿Qué va a pasar con eso? Cuando haya concurso, todo. Cuando vos llegas a la mayor antigüedad es cuando son las personas que concursan. Antes, por ejemplo, vos para estar en un cargo de inspector, un cargo de director, para poder jubilarte como director ahora va a tener que estar 10 años. O sea que ahí va a haber un problema de que nadie va a querer concursar. ¿Por qué? Porque vos vas a necesitar 10 años para poder acceder a una jubilación. Antes eran 4 y ahora 10. Claro. Luis, ¿es complicado lo que viene de cara a cómo está el sueldo de los docentes? ¿Es complicada la paritaria 2022? ¿Cómo la ves? No, nosotros este año habíamos hecho una paritaria anual, después en el primer semestre somos los únicos que habíamos tenido anual en la provincia, los demás gremios estatales de Córdoba habían tenido una semestral. Cuando cierran los demás gremios estatales de Córdoba en julio, en Córdoba ningún gremio puede tener mayor porcentaje de aumento que otro. Como a los empleados públicos le habían ofertado el 45% y nosotros estamos en el 35%, bueno, se renegoció y bueno, nosotros también tuvimos el 45,5% de aumento anual, que el último 5% se cobra en enero del 2022. En enero, y ahí se sientan a hablar de cómo viene el año que viene. Claro, nosotros los docentes tenemos de enero a enero, del 1 de febrero al 31 de enero y bueno, después del 31 de enero ya se empieza se arma la paritaria, 2022. Bueno, me quedo con el análisis previo de la burbuja. En principio pareciera haber funcionado. Vamos a ver con el correr de los días si realmente da. Está bueno que los chicos puedan volver a la escuela. Creo que es algo en lo que todos coincidimos, ¿no? Tenía que ser de la mejor forma, pero estamos todos de acuerdo en que lo mejor que podía pasar era que se encontraran de nuevo todos en el aula, que es el lugar natural para la educación. Siempre, siempre lo dijimos del primer día, el lugar es la escuela, no es la computadora, no es la virtualidad, no es internet, no es el teléfono, es el docente y el alumno, donde se dan los aprendizajes. Y bueno, esperemos, tendremos que esperar 15 días porque normalmente el virus actúa sobre las personas y recién se puede ver los 15 días. En las escuelas se están tomando todos los recaudos necesarios de ventilación, del uso de barbijos, los directores están pasando, los docentes continuamente en el buen uso del barbijo y la buena colocación del barbijo. Y bueno, la ventilación es muy importante y bueno, y ahora si vienen barbijos para los alumnos, bueno, que los alumnos los tengan en la semana se cambien, yo creo que no vamos a tener problemas. Gracias, como siempre. No, gracias. Un placer recibirlo. Buenas noches, por favor. Luis Miravalle, de UPC, la situación de los docentes, esta marcha que hubo en Córdoba. Vamos a hablar con los legisladores, porque este es un tema que necesita una revisión respecto de esta cuestión de los jubilados y demás. La inflación en este país es terrible, ¿no? Hoy vemos el día a día
lo que te dicen que no, realmente sí, el que va al supermercado entiende que la inflación nos va comiendo. Bueno, es preocupante porque a los 90 días ese sueldo, ese aumento que se dio, no tiene gran valor, no se licúa, los precios aumentan todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Bueno, seguimos. Estamos con la conexión, ya tenemos la conexión de nuestro próximo invitado, todavía no. Bien, ¿querés que hagamos un break cortito? Dame 2 minutos de pausa y estaremos con la gente de Coninagro analizando el anuncio de hace un ratito nada más. El presidente de la Nación, el ministro de Agricultura, el jefe de gabinete anunciaron este plan de fomento agrobioindustrial y veremos cuál es la visión del campo. Abelardo Cufier, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo hacemos con pasión. Abelardo Cufier, de la precisión a la exactitud. Pifón Automotores, autos nuevos y usados garantizados. La mayor cantidad de autos a disposición de Marcos Juárez y la región. Tifón Automotores, búscanos en Facebook e Instagram como Tifón Automotores. Encontranos en Intendente Loynaz 857, consultas 3472-504-210 y 3472-505-295. Tifón Automotores está en Marcos Juárez. Mutual Coispu te presenta su app, con procesos 100% seguros, muy simples y fáciles. Podrás estar siempre al día, consultar tus inversiones, realizar movimientos y otras operaciones. Siempre con tu respaldo, hoy damos otro paso, ofreciendo este nuevo servicio, llevando tu Mutual en tu celular. Mutual Coispu App, la app de la Mutual. Descárgala. Casas de acero, ahora en Marcos Juárez, adaptable a cualquier proyecto, velocidad en construcción, aislación termoacústica, menor costo en la mano de obra, casas más sustentables y eficientes. Tenga su casa en poco tiempo y a menor costo con la construcción Steel Framing. Consulta los teléfonos 03-472-155-56205 o al 155-241-22. Casas de acero es Steel Framing en Zaira y la región. Bueno, muy bien, ahí estaba entonces la continuidad de nuestro programa. El Gobierno Nacional anunció la Ley de Fomento y Desarrollo Agroindustrial en el día de la fecha y bueno, hay mucha expectativa, creo que es más expectativa que realidad con respecto a esto, intensificar el desarrollo de la cadena agrobioindustrial a partir de nuevas inversiones articulada con un plan estratégico sectorial con horizonte 2030, dice el proyecto. Incrementar las exportaciones de bienes y servicios agrobioindustriales, retomando el objetivo de alcanzar los los 100 millones de dólares al 2030, creando 700.000 puestos de trabajo directos e indirectos, alcanzar la meta de los 200 millones de toneladas de producción de cereales, oleaginosas y legumbres en 2030. Dentro de los objetivos específicos, promover nuevas inversiones con agregado de valor en origen, sentando las bases de un camino de desarrollo sostenible que contribuya a la reducción de la pobreza y de la desigualdad. Generar estímulos fiscales para fertilizar el suelo y, consecuentemente, mejorar los rendimientos. Lineamientos, ley, régimen de fomento agrobioindustrial otorgará previsibilidad, una palabra que está tan en desuso en la Argentina, a las cadenas de valor agrobioalimentarias con beneficios fiscales sujetos al incremento de la productividad. Se definen 5 criterios: producción, empleo, comercialización, exportaciones, inversiones, para establecer la línea base de la incrementalidad. Los lineamientos alcanza a más de 150 actividades agrobioalimentarias y agrobioindustriales, abarca a los diferentes actores de la cadena agrobioalimentaria y agrobioindustrial, productores, cooperativas, formas asociativas, emprendedores, empresas de base tecnológica y empresas industriales, amortización acelerada para nuevas inversiones, menor tiempo de devolución del IVA con nuevas inversiones, impuesto a las ganancias para la hacienda, cambia el concepto de tenencia por realización para hacer el cálculo. Algunos de los beneficios
armonización de débitos fiscales en actividades agrobioindustriales con IVA diferente, promoción para prácticas de cuidado ambiental y del suelo mediante un bono del 50% de la inversión como crédito fiscal para los insumos promovidos, promoción de la semilla fiscalizada para especies hortícolas, cereales, oleaginosas y legumbres mediante un bono del 50% de la inversión como crédito fiscal. Este es el proyecto de la Ley de Fomento al Desarrollo Agrobioindustrial que ha presentado hace minutos nada más el presidente de la Nación, acompañado por la vicepresidenta de la Nación, acompañado por el ministro de Agricultura, el jefe de gabinete, en el marco de un plan de medidas que prevé relanzar la economía desde algún lugar. Siempre decimos que la generación de puestos de trabajo, el apoyo a la cadena de valor, la generación de valor agregado y fundamentalmente el sacarle el pie del cuello al campo es un poco el quid de la cuestión, porque es en definitiva donde se genera el valor agregado, donde se genera el trabajo, donde se genera el ingreso de divisas a la Argentina. Hoy Argentina tiene ingreso de divisas por las exportaciones del sector agropecuario. Entonces, cuando un país necesita crecer, tiene que hacerlo desde ese lugar. No se puede crecer desde el gasto público, no se puede crecer desde los planes sociales, no se puede crecer así, no hay manera. Es insostenible una economía pensada en la emisión permanente. En algún momento tenemos que parar la pelota, tenemos que mirar al futuro con otra cara y empezar a pensar que la producción es el camino. La producción agropecuaria, la producción metalmecánica, la producción es el camino. Es allí donde hay que sentarse con las cadenas de valor, con los productores agropecuarios, con la mesa de enlace, con las cámaras de fabricantes de maquinaria agrícola, para promocionar el trabajo y de alguna manera generar puestos de trabajo en blanco, que esto genere la salida de la gente de los planes sociales para el ingreso al trabajo formal. Pero claro, todo esto tiene que ir de la mano de una serie de políticas que no solo son agroindustriales, también está la economía de por medio, porque también hay que sacarle el pie de la yugular a la gente con el tema de los impuestos. La AFIP tiene que tener otra mirada. No se puede pagar lo que se paga de impuestos porque el Estado pasa a ser un socio de las ganancias que desaparecen las pérdidas. Entonces, ¿para qué quiero producir si el Estado me va a llevar el 50 o el 60% de mi ganancia? Nadie quiere producir en esas condiciones porque nadie quiere trabajar en vano. Este es el gran problema que tiene la economía de la Argentina, que no se termina de poner en marcha porque nadie pone reglas de juego claras. Lo hablamos la semana pasada con Sergio Buzo, cuando hablábamos de la producción del campo y cuando hablábamos del cepo a la carne. Vos decís, ¿cómo le decís a un productor agropecuario que tiene 3 años para poner un novillo en pie, para poder venderlo, que lo críe si en 3 años cambian 9 o 10 veces las medidas económicas en el país? Entonces, si no nos dejamos de joder y realmente nos ponemos a tono con la situación y nos ponemos al lado de los que producen, al lado de los que trabajan, y este país realmente no tiene mucho destino. Pero yo soy simplemente un leído del tema, los entendidos son los que están en el tema, por eso agradecemos la presencia un ratito en este programa del presidente de Coninagro, que ha accedido a atendernos, Alejandro Butiero, para analizar las medidas anunciadas en el día de hoy. Buenas noches, Alejandro. Juan Manuel Manacero lo saluda, gracias por estar. Manuel, buenas noches a vos, buenas noches a toda la audiencia de Marcos Juárez y la región. Me decía un productor agropecuario cuando le consulté hace un rato acerca de esta ley de desarrollo agroindustrial, sabor a poco, es la visión que tienen a priori, sin entrar demasiado en la letra chica, porque bueno, obviamente esto se anunció más allá que ustedes tenían conocimiento del escrito de la ley, pero se anunció en el día de hoy, pero ¿realmente sabor a poco? Y bueno, el sabor a poco de esta, que siempre desde las entidades, de las producciones, se trata de ir por el derecho de exportación o por el mal impuesto a los derechos de exportación a cero. Y sobre todo empezar como punto de partida con las economías regionales. Bueno, el problema es que acá, de este documento en original, si bien ha quedado casi parecido al original, se ha eliminado ese punto. Pero tampoco se dice nada directamente, se eliminó. Y todo el mundo dice, bueno, para tener un país más industrializado, más federalizado, con más valor agregado, con más exportaciones, tenemos que tener previsibilidad.
Justamente, los derechos de exportación es cero, es previsibilidad para toda la cadena de, la cadena de valor agregado y agroindustrial que representa el país. No nos olvidemos que el impuesto más justo que tendría que existe es el impuesto a las ganancias. A ver, si yo hice, pago, si no hice, no pago. Acá, si hago, pago, y si no hago, pago lo mismo los derechos de impuesto, los derechos de exportación, mal llamados retenciones. Claro. Eso es lo que le deja un poco de sabor a poco a la gente, y también algo de burocracia que hay ante algunos requisitos para acceder a algunas cuestiones. Pero esto no es que queda así nomás. Desde las entidades, desde los departamentos técnicos, se va a ir logrando, y desde que llegara al Congreso, algunas modificaciones, por lo menos insertar que los derechos de exportaciones puedan ir gradualmente desapareciendo. Es necesario, ya lo remarcó acá en Córdoba nuestro gobernador la semana pasada, es necesario que los derechos de exportación empiecen a desaparecer gradualmente, no de ya, porque obviamente la economía está muy... está sangrando la economía. No le podés sacar el día de la noche a la mañana, cortar ese grifo, lamentablemente. Y no es que yo esté defendiéndola ni neutralizándola, pero sabemos que no podemos ir de una sola vez, de un solo saque, hablando mal y pronto. Ahora, lo que llama la atención es que este tipo de proyectos que... Más allá de que del espíritu, y acá tengo todo el proyecto completo, más allá de si está bien, de si está mal, yo no sé cómo van a crear 700.000 puestos de trabajo con lo que cuesta tener un empleo en blanco si el Estado no se solidariza con los que dan trabajo. Es una gran pregunta que me hago, ¿no? Porque, ¿y a quién le van a vender? Porque yo le digo a la fábrica de cosechadoras, pongan 200 empleados más para en vez de fabricar 50, fabricar 100. ¿Y a quién le van a vender las 50 de más que fabrican? Si el productor agropecuario... no tiene regla de juego clara, va a sembrar lo justo y lo necesario. Digo, todo esto no está relacionado, pero lo que más me hace ruido de todo esto, Alejandro, no sé si coincide, es que este tipo de medidas, para que funcionen, se deben tomar en conjunto. Acá tiene que haber una mesa de diálogo donde participen los actores, los que están acá representados, tienen que sentarse en la mesa de discusión, ¿no? Así es, lo voy a decir. Voy a decir, ¿cómo van a generar 75.000 puestos de trabajo? ¿Cómo van a llegar a facturar más de 100.000 millones de dólares? Vos te acordás, viste, el número que tiene, que vos lo mirás así, la exportación ese miércoles, che, que es grande ese número, queda grande, pero para eso tiene que trabajar en conjunto, o sea, tiene desde el último, desde el primero hasta el último, y el gobierno debe ir acompañando, obviamente. ¿Qué necesitas para reactivarte? Está bien, vos me decís, pero estamos complicados, estamos con la caja, la billetera rota. Vos necesitas tener un financiamiento para eso. Obvio. Y un financiamiento acorde al tipo de producción que vas a hacer. Resulta que vos vendes caramelo y yo me dedico a vender chicle, y resulta que el caramelo es más caro que el chicle. Vamos a los dos a sacar un crédito y a los dos nos van a ofrecer la línea 735%. Para vos mucho y para mí que es más barata lo que yo hago, me revienta también. Entonces, yo no me como el cuento y la verdad yo estoy totalmente en desacuerdo con eso, pero el 35% de la inflación al 50% se le licúa. Pero es una locura, es una aberración. El 30, el 35, el 25, el 24, el 20% extra, vos pagas de un interés por una cuota de un crédito anual, es muchísimo, prácticamente está llevándose tu rentabilidad. Pero además de eso... existe una cosa tan onerosamente excesivo, no solo de esta manera. Disculpa, te corté. No, digo, además eso hay que sumarle lo que decía antes usted, el impuesto a la ganancia, el IVA, el dólar de los insumos, que no es el dólar que figura en la planilla del Banco Nación todos los días, digo, y encima el 35, o sea que en definitiva el Estado pasa a ser el socio mayoritario del trabajo de todos los productores agropecuarios, ¿no? Así es, vos pasas a ser teóricamente el empleado, y vos sos el socio minoritario y prácticamente hace de empleado del Estado. Y cuando uno habla de cómo va a ser para generar tantos puestos de trabajo, acá hay una cuestión que yo siempre la aclaro. ¿Qué se dice en Argentina? Generamos alimentos para 400 millones de personas en el mundo. No generamos alimentos. Para empezar, generamos materia prima. Sí. Que es de alta calidad. Muy poco porcentaje que sale ya manufacturada, que va del container a la góndola, a la góndola a la mesa. ¿Ah? Pero si no, además tenés que procesarlo, imposible.
Entonces yo digo, si nosotros generáramos realmente eso, somos 40 millones, 42 millones de habitantes, tenemos una tasa activa de trabajador, hablaremos menos de 20, menos de 16 millones. Bueno, sí, mucho menos. Si fueran los 40 millones que trabajaron, necesitaríamos que cada argentino estaría produciendo alimentos para 10 personas en el mundo. O sea, tendríamos que, pero si hay algo que no tendría que haber problema acá sería de dinero, más tendríamos que importar mano de obra, tener robots, porque no llegaríamos. Entonces, esas son cuestiones que hay que saberlas decir, que hay que aclararlas muy bien, porque una gran mentira lo que decimos. Nosotros generamos alimentos, generamos materia prima. Y entonces vos calculas, si generáramos eso, sería, esto tendría que ser una panacea, estaríamos hablando ya directamente de un país altamente desarrollado, el país más austral, altamente desarrollado. Y no existe eso. Y no existe eso. Pero sí podríamos hacer algo realmente para generar alimentos. Porque, a ver, toda la materia prima que tenemos y que vendemos genera trabajo, pero no genera lo que si realmente para mí genera alimentos. Si realmente pudiéramos acceder a las 400 millones de personas con alimento de Argentina, habría trabajo, pero para hacer dulce, o sea, plata y trabajo y desocupación no serían problema. Problema no sé cuál podría ser, pero entonces cuando vos tenés trabajo tenés dinero, tenés casi todos, el 60% de tu vida solucionada. Y ya vos tenés que pensar en otras cosas, cómo creces más. La verdad que nosotros, esto para que funcione tiene que haber previsibilidad, y la previsibilidad se da con el tiempo y se da con la confianza. Y con la confianza es justamente no tomarle el pelo a la gente, estar con la gente y acompañarlo, gobernar para la gente, no gobernar para sí mismo. Entonces siempre vemos esto, si estas cosas, estos elementos objetivos y subjetivos no están de la mano, vamos siempre camino a ser papas, como decimos en algún lado, abocharnos en seguir. Alejandro Gutiérrez, muchas gracias por estar en el programa, que tenga una buena noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hemos sido muy amables, muchas gracias. Bueno, muy bien, el presidente de Coninagro, una voz autorizada para hablar de este tema, que es un tema candente. Esto se acaba de anunciar en el día de hoy, es un proyecto de ley que tiene que ingresar, obviamente, al Congreso para ser tratado, y allí entrará. ¿Ves? Cuando hablamos de para qué sirven los diputados y los senadores, y acá empieza la discusión, para esto sirve. Porque acá hay que tratar estos temas. Acá hay que levantar la mano o no levantar la mano, acá hay que plantear reformas o no plantear reformas, acá hay que plantarse o no plantarse, y de eso se trata el juego de la política. Breve pausa y ya seguimos. Abelardo Cufié, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo hacemos con pasión. Abelardo Cufié, de la precisión a la exactitud. Tifón Automotores, autos nuevos y usados garantizados, la mayor cantidad de autos a disposición de Marcos Juárez y la región. Tifón Automotores, búscanos en Facebook e Instagram como Tifón Automotores. Encontranos en Intendente Loynaz 857. Consultas 3472-504-210 y 3472-505-295. Tifón Automotores está en Marcos Juárez. Porque desde 1948 seguimos creciendo a nivel internacional y nos mantenemos a la vanguardia de la tecnología. Porque hace más de 70 años que cuidamos lo que llevamos dentro. En Bertotto Boglione, contenemos valor. Mutual Coispu te presenta su app, con procesos 100% seguros, muy simples y fáciles. Podrás estar siempre al día, consultar tus inversiones, realizar movimientos y otras operaciones. Siempre con tu respaldo, hoy damos otro paso, ofreciendo este nuevo servicio, llevando tu Mutual en tu celular. Mutual Coispu App, la app de la Mutual. Descárgala. Casas de Acero, ahora en Marcos Juárez, adaptable a cualquier proyecto. Velocidad en construcción, aislación termoacústica, menor costo en la mano de obra, casas más sustentables y eficientes. Tenga su casa en poco tiempo y a menor costo con la construcción Steel Framing. Consulta los teléfonos 03472-155-56205 o al 155-241-22. Casas de Acero es Steel Framing en Zaira y la región.
Bueno, vamos a la continuidad de nuestro programa. Hoy volvió la política a la provincia. Hubo un acto con la militancia donde participó el gobernador Schiaretti, participó el intendente de Córdoba, Martín Yayora, obviamente participaron las dos representantes de la lista de Hacemos por Córdoba, la candidata, ya no es más precandidata, ahora es candidata senadora, Alejandra Vigo, y también la candidata a diputada nacional, Natalia de la Sota. Había expectativa por lo que iba a decir Schiaretti después de las PASO. Esta era su primera aparición pública, política, por decirlo de alguna manera, el primer discurso después de las PASO, ya consagrando la lista de Hacemos por Córdoba de cara a las elecciones del mes de noviembre, donde, bueno, la agenda va a traer a la ciudad ministros, legisladores, candidatos en los próximos días. Se habla de la presencia de algunos ministros en la ciudad de Marcos Juárez la semana próxima, Torres y Macei seguramente, a Castelo estará también visitando la ciudad de Marcos Juárez, a Castelo que recordemos es candidato a diputado nacional de la lista de Hacemos por Córdoba. Y bueno, en virtud de eso es que también esta noche queríamos tener un poco una mirada de cómo viene esta cuestión, de qué es lo que está pasando, reitero, a nivel provincia, donde la elección dejó algunos heridos y también dejó algunas miradas políticas de cara a lo que viene. La interna de Juntos por el Cambio la están tratando de limar, están queriendo mostrar que no es lo que es. En realidad, yo tengo mis reservas y tengo mis dudas. Yo quiero ver si realmente va a pasar lo que dicen que va a pasar, que van a estar todos juntos. Yo tengo mis dudas porque he escuchado algunas voces que no estaban muy de acuerdo con lo que pasó, más allá de que el radicalismo tuvo su congreso, de que se definieron las políticas de trabajo y demás. A mí me late que no es todo tan rosa como uno cree que debería ser. No obstante ello, estamos a la espera de resoluciones. La semana que viene van a estar arrancando los integrantes de la lista que ganó la recorrida por el interior de la provincia. Así nos lo hizo saber la gente que coordina la agenda, por ejemplo, de Rodrigo de Loredo. Y la gran pregunta es de Loredo, ¿va a poder captar la intención de voto de los radicales que no le votaron en la primera, en la interna? ¿De Loredo es el hombre que se queda con el radicalismo de cara a lo que viene? Es una gran duda. ¿Por qué digo que es una gran duda? Porque yo sigo diciendo que De Loredo y Juez no van a captar el voto del radicalismo. Más allá de que a mí me digan que están todos juntos, yo digo que no están todos juntos y que en realidad algunas cosas no cambiaron, más allá del Juntos por el Cambio, no están juntos y no cambiaron. Hay cosas que no cambiaron. Pero bueno, me voy a la otra vereda, me voy a Hacemos por Córdoba, donde la cosa está un poco más tranquila, donde la cosa está un poco más relajada, porque allí no hubo internas, porque hubo una lista de unidad, porque el mensaje está claro, porque el discurso es uno, y uno habla con el uno de la lista o habla con el cinco de la lista, y la versión de la película es la misma, entonces la cosa está un poco más tranquila. Me decían algunos asesores, amigos en la ciudad de Córdoba, que hay alguna satisfacción, más allá de que quizás el número de las encuestas daba un poco más arriba del que finalmente se sacó en las PASO, dicen, es la mejor elección intermedia del esquiaretismo o del del azotismo o el peronismo de Córdoba, como le quieran llamar, es la mejor en cuanto a porcentaje. Así que bueno, esto entusiasma, porque también el gobierno de la provincia plasma de alguna manera todo el trabajo de todos estos años. Y creo yo que para noviembre los números pueden mejorar un poco por lo que le decía antes. Creo que Hacemos por Córdoba puede captar un voto independiente que en la interna por ahí jugó en otro lado, pero que me parece que en la general no va a votar ahí. Está la candidata a diputada nacional de Hacemos por Córdoba. Acaba de terminar hace minutos en el Quality Espacio de Córdoba el primer acto después de las PASO. Participó el gobernador Schiaretti. Participó el intendente de Córdoba, Martín Yayora, participó la candidata senadora Alejandra Vigo y participó la candidata diputada nacional, Natalia de la Sota. La tenemos en línea. Natalia, buenas noches, un gusto. Hola, ¿cómo estás, Juan? ¿Cómo andas vos? Muy bien, un placer enorme, gracias por estar del otro lado. No, por favor, el placer es mío estar con ustedes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo ese primer contacto con la militancia, precisamente? Así se llamaba la convocatoria, contacto con la militancia después de las PASO.
Bueno, muy bien. Habíamos tenido unos pequeños días de reacomodo para empezar de nuevo este segundo proceso que nos toca hasta el 14 de noviembre. Pero la verdad que siempre es una alegría encontrarse con la militancia de acá en esta ciudad, que no muchas veces tenemos la oportunidad, y hace mucho que, dada la situación sanitaria, etcétera, no podíamos estar con ellos. Así que la verdad que fue muy, muy grato, estábamos muy contentos todos de poder encontrarnos y sobre todo agradecerles realmente el trabajo que han hecho durante, no solo durante esta primera etapa de esta elección, ¿no?, de las PASO, sino siempre es bueno agradecer el acompañamiento desde tantos años que vienen cerca nuestro, trabajando, ¿no?, ayudando, siendo parte de esto que es Hacemos por Córdoba. Así que la verdad que siempre es grato encontrarnos. Y bueno, y planteando esta nueva etapa que aparece, ¿no?, y que empezamos con otra mirada, ¿no?, con otro enfoque. Creo que esta primera etapa, que fueron las PASO, fue una manera de empezar a contar qué es lo que quería Hacemos por Córdoba proponer a la hora de elegir sus representantes. Y ya ahora vamos muy fuerte y muy concreto con las propuestas y cuáles son los ejes fuertes de propuesta y de campaña que tenemos en Hacemos por Córdoba. Natalia, algunas preguntas. Primera, uno siempre cuando es candidato siempre quiere más y demás, pero a nivel interno, a nivel mesa de conversación, el día después, ¿están conformes con cómo se trabajó y con los números de esta primera elección PASO? La verdad es que sí. Nosotros sabemos y somos conscientes de que las elecciones intermedias siempre son, para nosotros, que somos una fuerza, me animo a decir, provincial, y que tenemos una identidad y una muy construida durante todo este tiempo, son difíciles porque claramente esta grieta tan terrible y que tanto nos cansa y que tanto daño nos hace que se polarice en las cuestiones nacionales, ¿no? Sí, pero es muy estamos difícil, muy no confiados también de que nosotros podamos realmente decirle a los cordobeses, pedirle a los cordobeses, primero, que se queden tranquilos, que nosotros vamos a hacer una campaña lejos de los malos modos, lejos de la violencia. Acá no se trata de quién es más malo, más duro, más fuerte. Acá se trata de proponer qué es lo que queremos nosotros como cordobeses para nuestra provincia, ¿no? Esto es lo que estamos eligiendo. Estamos eligiendo los representantes de Córdoba, quienes van a estar en el gobierno, en el Congreso, nacional, defendiendo, cuidando lo que es nuestro, lo que nos corresponde, nuestros recursos, nuestros intereses. Entonces, queremos ser muy claros a la hora de decirlo. Y para esto, Juan Manuel, no hace falta el agravio, no nos sirve. Ya hemos tenido muchos años y muchas experiencias donde las dos fuerzas nacionales lo único que buscaban eran la derrota del otro, ¿no? Pero nunca con una propuesta de construcción colectiva a este país que realmente necesita por fin ponerse de acuerdo en algunos puntos. Bueno, tengo acá en mi mano la Ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial que acaba de presentar el presidente de la Nación. Y yo decía recién, estuvimos en contacto con el presidente de Corinagro, con Alejandro Butiero, antes del contacto contigo, y cuando terminamos la charla, yo le decía a la gente, para esto es la elección de diputados y senadores, porque esta ley va a ir al Congreso, y allí es donde necesitamos la gente que defiende los intereses de los ciudadanos, ya sea del partido que fuere, ¿no? Pero ahí es donde cobra relevancia un diputado, un senador, en que se plante, en que negocie, en que inserte a la ley mejoras que sean beneficiosas para su provincia, en este caso. Digo, estos son los ejemplos claros de por qué son tan importantes este tipo de elecciones, ¿no? Exactamente. Digamos, yo estoy al tanto de la ley, por supuesto que en el proyecto están los títulos principales, pero ¿qué hacen los diputados y los senadores? Son quienes estudian, quienes ven, y que pueden sumar cuestiones que a la provincia le interesen, y pueden decir que no cuando sean cuestiones también que vayan en contra de los intereses de la provincia. Mira lo que pasó con la ley de biocombustibles, por ejemplo. Claro. Entonces, esta es la función, ¿no?, de los senadores, de los diputados de la provincia de Córdoba. Pero lo más importante, yo me animo a pedir, yo sé que mucha gente también ha votado muy enojada, ¿no?, y con toda la razón del mundo, en estas PASO. Yo esta vez les pido que este 14 de noviembre, lo pido con la humildad, ¿no?, pero porque soy parte de una fuerza que le ha costado mucho construir esta identidad, que le ha costado mucho defender a Córdoba. Y lo han hecho estos dos gobernadores, tanto José Manuel de la Sota como Juan Schiaretti,
han defendido y han cuidado a Córdoba muchísimo. Por eso me animo a pedirle a la gente que siga apostando a nosotros, que nos siga acompañando, ¿no? Y que se anime a votar más allá de la bronca, que es entendible que la tenga, porque realmente la hemos pasado muy mal, la estamos pasando muy mal, pero que salgamos de esta lógica maniquea de los unos y los otros, ¿no? Los buenos y los malos. Entonces, voy a votar para que el otro le vaya mal. Tratemos de votar a favor, tratemos de votar propuestas, tratemos de votar ideas. Me parece que es bueno que ya de una buena vez por todas nos saquemos esta idea de que si al otro le va mal, es bueno para mí. No es bueno para nadie, ¿no? Necesitamos que nos vaya bien, necesitamos tener dirigencia política a la altura de las circunstancias, de lo que necesita este país hoy. Y esto es ponernos de acuerdo en serio en algunos temas muy puntuales y muy fundamentales, ¿no? Y esto queremos hacer quienes estamos hoy en la lista, y es una lista además que realmente está muy representada todo el territorio provincial. Natalia, a raíz del resultado de las PASO, es difícil no nacionalizar algunas cuestiones, pero obviamente que las PASO y el cambio de color político en el mapa generaron un cimbronazo en el gobierno. De hecho, hizo rodar varias cabezas. Hubo una crisis entre el presidente y la vicepresidenta que fue, se ventiló en los medios, no es algo que inventamos nosotros, ¿no? A través de las redes sociales. Digo, a los diputados, a los candidatos, a diputados y senadores de Hacemos por Córdoba, este reacomodamiento de piezas a nivel nacional, este paquete de medidas que se anuncia en uno y otro sentido, ¿les cambió algunos temas de la agenda? ¿Hay algunas cuestiones que no estaban, que se agregaron? Cuando se juntaron todos a charlar y a rearmar la campaña que va a arrancar en los próximos días de cara a noviembre, ¿hay temas que no estaban en la agenda, que entraron en la agenda? No, lo primero que te puedo decir respecto a esta crisis es que me parece que ha sido totalmente negativa para la sociedad, ¿no? Sumarle zozobra a la sociedad que ya está pasando un momento sumamente difícil por cuestiones que de última deberán definir las fuerzas políticas puertas adentro, ¿no? Las diferencias. Ahora, sumarle a la sociedad este malestar, ¿no? Y esta zozobra, me parece que es realmente que ha sido lamentable. Esto es mi mirada. Pero la agenda sigue siendo la misma, porque las medidas que está tomando este gobierno nacional luego de la derrota, digámosle, o de no haber cumplido las expectativas fundamentalmente en Provincia de Buenos Aires, porque ese es el objetivo, ¿no?, de la fuerza oficialista que gobierna nuestro país hoy. Ese es donde quieren, digamos, el interés está puesto allí. No cambia nada lo que a nosotros, como interior, tenemos que discutir y debemos discutir, ¿no? Que es lo que lo decimos siempre, es la distribución equitativa de los subsidios para la electricidad, para el gas, para los servicios, para el transporte. Estos son los temas que a nosotros nos interesan. Nos interesan también, fundamentalmente, tener una posición clara respecto a qué va a pasar con el sector productivo, qué vamos a hacer con las retenciones. Nosotros tenemos un proyecto claro de una baja gradual de las retenciones y muchos otros temas muy puntuales que estamos presentando ahora en estas 20 propuestas que estamos diciendo. Estamos pidiendo que se levante las restricciones a las exportaciones de carne. O sea, las medidas que ha tomado el gobierno nacional creo que es lo mismo que hizo y que sucedió cuando en el 2019 Macri pierde las PASO. Estamos en la misma lógica. A esto me refiero cuando digo sí, que verdad. Salgamos de esta lógica, ¿no? Son los mismos manotazos y las mismas medidas que se van tomando. Yo estaba viendo, la suba del salario mínimo fue lo mismo, ¿no? El congelamiento de algunos precios fue lo mismo. Digamos, se toman las mismas medidas que ojalá sirvan. La realidad es que no fueron sustentables en ese momento y no sé si lo serán hoy. Lo que nosotros queremos decir con mucha claridad es que creemos que hay que tomar y llegar al Congreso de la Nación a proponer soluciones, ¿no? Y a lograr ponernos de acuerdo con todas las fuerzas. ¿Por qué lo digo esto? Porque estas dos fuerzas nacionales están planteando siempre la derrota del otro, ¿no? Que el otro no esté más, que se destruya y no la construcción. Y nosotros tenemos que convivir, vamos a tener que convivir en un Congreso Nacional, tanto con diputados y senadores de Cambiemos o tanto con diputados y senadores del kirchnerismo. Por lo tanto, tenemos que aprender la dirigencia política por fin a proponer, a tener propuestas claras
y a ponernos de acuerdo en algunos temas, ¿no? No podemos hacer de cuenta que el otro no está. Vamos a convivir, tenemos que hacerlo de la mejor manera posible para dar las soluciones que la gente está pidiendo. Si no, nos quedamos en una pelea que no tiene ningún sentido y que no brinda ninguna solución. Natalia de la Sota, muchísimas gracias por la participación en el programa, Muchas gracias a vos. Espero verte pronto por allí. Ojalá. Un beso a todos, Juárez. Un cariño grande. Buenas noches. Ahí estaba la candidata a diputada nacional de Hacemos por Córdoba, Natalia de la Sota, en el marco de esta campaña en la cual, bueno, como les decía recién, ha comenzado en estas horas, ya se está preparando todo para la semana que viene lanzar definitivamente, nuevamente, las propuestas a la calle. Trabaja, Hacemos por Córdoba, en 20 puntos, es una plataforma de 20 propuestas que van a ser llevadas a los vecinos y a las vecinas de Córdoba en los distintos sectores, ¿no? El campo, la producción, la mujer, la juventud, la salud, la educación, son distintos frentes en los cuales se está trabajando con medidas que se prevén llevar y tratar en el Congreso de la Nación. ¿Me queda cuánto? ¿Me quedan 10 minutos? En 10 minutos estoy volviendo. Hacemos una pausa cortita y ya estamos enseguida. Abelardo Cuffier, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo hacemos con pasión. Abelardo Cuffier, de la precisión a la exactitud. Tifón Automotores, autos nuevos y usados garantizados. La mayor cantidad de autos a disposición de Marcos Juárez y la región. Tifón Automotores, búscanos en Facebook e Instagram como Tifón Automotores. Encontranos en Intendente Loynaz 857. Consultas 3472-504-210 y 3472-505-295. Tifón Automotores está en Marcos Juárez. Mutual Coispu te presenta su app, con procesos 100% seguros, muy simples y fáciles. Podrás estar siempre al día, consultar tus inversiones, realizar movimientos y otras operaciones. Siempre con tu respaldo, hoy damos otro paso, ofreciendo este nuevo servicio, llevando tu Mutual en tu celular. Mutual Coispu App, la app de la Mutual. Descárgala. Casas de acero, ahora en Marcos Juárez, adaptable a cualquier proyecto, velocidad en construcción, aislación termoacústica, menor costo en la mano de obra, casas más sustentables y eficientes. Tenga su casa en poco tiempo y a menor costo con la construcción Steel Framing. Consulta los teléfonos 03-472-155-56205 o al 155-241-22. Casas de acero es Steel Framing en Zaira y la región. Bien, último bloque de nuestro programa. Estará la semana que viene en Marcos Juárez el ministro de Gobierno de la provincia de Córdoba, Facundo Torres Lima, y el ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Moacey. Estará también el ministro de Industria, Eduardo Castelo. Van a pasar algunas cosas en Marcos Juárez, entre ellas la apertura de sobres para el llamado a licitación de la obra de cloacas que había anunciado el intendente en su momento como una gestión importante. Esto, de alguna manera, pone de manifiesto, como una lectura política, de que el gran acuerdo del gobierno de la provincia de Córdoba en Marcos Juárez no está con el Partido Justicialista, sino que está con Pedro de la Rosa. Lo digo de esta manera porque está a las claras que la relación Schiaretti de la Rosa es una relación que está gozando de muy buena salud y, lamentablemente, le guste a quien le guste, quiera quien quiera este tipo de cuestiones, la realidad es la que manda, ¿no? Los anuncios previo a las elecciones PASO, los anuncios que van a hacerse posteriores a las PASO, indican que Schiaretti ha tomado una decisión con respecto al tema de Marcos Juárez. Le va a ser muy difícil al justicialismo enfrentar el año que viene en las elecciones
no sé cómo se llamará, si Juntos por el Cambio, Cambiemos, Cambiando Juntos, Ningún Cambio, Todos los Cambios, no sé qué nombre le van a poner, pero definitivamente me parece que va a ser muy difícil, porque está claro que el gobierno de la provincia se siente cómodo moviéndose como se mueve Marco Juárez, con De la Rosa se sienten cómodos, De la Rosa es un hombre que tiene una buena visión de Schiaretti, lo pondera cada vez que puede, y esta relación que goza de muy buena salud se ve reflejada en los anuncios. Le anunciaron la repavimentación de la circunvalación, le anunciaron la construcción de la escuela PROA, le anunciaron la escuela PROA fue en la elección anterior, le anunciaron las cuadras de pavimento de la calle de Anfunes, le anuncian ahora la obra de cloacas. Se va a hablar profundamente de la obra de canalización para evitar las inundaciones a Marco Juárez. Digo, si esto no es una señal política, yo estoy próximo a ser el próximo conductor de MasterChef porque me tengo que dedicar a otra cosa. O sea, la realidad es que esta es una visión política de dónde está parado el gobierno provincial. Y no me vengan con el cuento del federalismo y de todo ese tipo de cosas que quieren hacer ver, como que yo creo que Schiaretti tiene una visión muy clara de lo que quiere Marco Juárez y así lo manifiesta. Por eso digo que el Partido Justicialista va a tener que replantearse algunas cuestiones que son realmente muy importantes de cara a lo que viene, para saber a dónde quieren llegar con todo esto. Pero no es un tema menor este que estaría pasando, no es un tema menor. Así que bueno, vamos a esperar a la lectura política. De todas formas, quiero decirles que en Marco Juárez no se vio reflejado, yo pensé que la ciudad de Marco Juárez iba a reflejar en las urnas un apoyo contundente a la gestión de Schiaretti. Y no se vio reflejado. Los productores agropecuarios, a los que tanto ponderó la gestión de Schiaretti, no le votaron. Los industriales no le votaron. Uno lo ve en los números. Los números son claros y son contundentes. Si uno analiza cuántos son los votos que sacó el Marco Juárez, hacemos por Córdoba, está claro que no estuvo el sector productivo, el sector independiente, no estuvo ahí. Está el voto cautivo del peronismo, pero ¿y el resto? ¿Dónde estuvo? Por eso a veces también, cuando uno ve de qué manera diferente se suceden algunas cosas, uno termina de entender bien claro cómo es el juego de la política. Va a haber elecciones el año que viene en Marco Juárez, y va a haber más de una lista seguramente. ¿Dónde va a posicionarse el gobierno de la provincia? Es la gran incógnita. Hasta ahora, todos los gestos indican que está más cerca de De la Rosa que del peronismo. Todos los gestos que se pueden ver en el gobierno de la provincia indican que están más cerca de Schiaretti. Después te voy a decir, no, pero hay una segunda línea de dirigente que opina distinto, son 5 pesos aparte. Pero hoy, el líder del peronismo de Córdoba, que se llama Juan Schiaretti, está más cerca de De la Rosa que de los dirigentes del peronismo local. Háganse cargo los peronistas de esto que digo, porque esto es una realidad. Pues se pueden enojar, no me saludan en la calle, hagan lo que quieran. Hagan como los radicales que se ofendieron, dicen que yo pido plata, todas esas cosas que hacen, pero bueno, son 5 pesos aparte. Enójense si quieren, pero la realidad es esa. La realidad es que hoy el gobierno provincial y una mirada hacia Marco Juárez, que está mucho más cercana a De la Rosa que a la del resto de los referentes de su propio partido. De todas formas, falta mucho, eso es lo que nos quieren hacer creer, yo digo que no falta nada, porque pasan las PASO, que son en noviembre, se viene Navidad, brindamos, nos vamos de vacaciones, cuando venimos mandamos a los chicos del colegio y hay que pensar en la campaña. Así que, amigos queridos, será un 2022 más que intenso en Marco Juárez, con los que son, los que no son y los que quieren ser. Así que con eso estaremos lidiando en las próximas horas y en lo que viene. La semana que viene arranca la campaña política, va a haber agenda de todos los partidos en la ciudad. Esta noche vamos a tener a Martín Gil, me avisan desde producción.
que está con alguna situación familiar de último momento y que, bueno, lamentablemente no puede estar en este momento en el programa. Va a estar el sábado en Marcos Juárez a las 9 de la mañana. Martín Gil, hay una rueda de prensa en el local partidario, eso es lo que nos han dicho. El candidato ya no es más precandidato porque ya pasaron las PASO, el candidato a diputado nacional del Frente de Todos, después de la batería de medidas que ha tomado el gobierno. Hubiese sido lindo charlar esta noche con el doctor Gil, lo haremos seguramente en programas venideros con muchísimo gusto. Nos vamos, como siempre, con todo el equipo de producción, agradeciendo muchísimo. El saludo grande a la audiencia en la televisión regional de Sintra, en la ciudad de Belville, a través de Somos Belville. Un gran saludo para el equipo de Somos Belville, para toda la familia de Somos Belville, que gentilmente trabaja, especialmente para Fede Haldeman Jr., Fede Jr., que es quien prepara el programa, lo pone al aire los días martes. Así que, Fede, gracias por todo. A nuestro equipo aquí en Marcos Juárez, a Fran Perfumo en controles, a Mateo Biagiotti y a Eduardo Wagner en cámara, y por supuesto Alicia Quinteros en la producción general, haciendo posible que los invitados estén en pantalla. Nos encontramos en 7 días, el próximo jueves, haciendo esto que nos gusta, que es hablar de política en Jaque Mate. Que tenga una buena noche. Muchas gracias.